Hola a todos, chavales, y todos estamos en un nuevo vídeo y estamos en Star Citizen. Por fin un juego que me encanta y lo tengo. He hecho mi primera misión, ¿vale? Ha sido de carga, de llevar de un punto A a un punto B una caja y me dan dinero por eso. Ha habido problemas. Se me ha hecho un poco largo, pero bueno. No os digo más. Disfrutad. Chao. Si me ahora mismo está en la 20 FPS con bajones. Con bajones es porque estamos en la ciudad más grande del juego. Es que es total. Es un planeta, es una ciudad. Es demasiado grande. Le he dado, ¿verdad? Ahora. Abajo. Vale. Quiero salir de aquí ya. Eso es un tío. Dios, qué lag. Antes me iba mejor. Antes me iba a 20 FPS, ahora me va a 15. Supongo que será por el problema de grabación. Voy a pasar rápido de esta zona, que hay muchas cosas. Y me voy a ir directito a. Para coger un City Fly Transit. Para irme al aeropuerto del área 18. Y voy a hacer mi primera misión. A ver, no creéis que sé mucho porque no es el primer día que juego. La otra vez me tiré como un buen rato buscando para spawnear mi nave, pero. Pero bueno, ya lo he encontrado y ahora voy a hacer una misión. Que ya he visto cómo se hace. Llega en 6 segundos. Ahí, aquí llega. 5, 3, 2, 1, 0. Nos podemos meter aquí. A mí me gusta ponerme aquí porque es como que se ve todo. Bueno, casi todo. Y la ciudad, como veis, es enorme. Y puede ir a cualquier sitio, por ejemplo. Esta es una parada, pero yo que sé, hay más líneas de metro. Esos son balcones de los edificios. Por ahí más sitios para ir. Sí que esto es enorme. Y bueno, como veis, esto de aquí arriba es la parada. Está saliendo el otro tren y ahora llega el nuestro. Voy a poner aquí. Se frena y se abren las puertas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos venimos por aquí por la escalera. Y ves que pone Riker Memorial Spaceport. Entonces giramos por aquí. Nos vamos aquí, pasamos el control de seguridad, y esto es el control de seguridad, ¿vale? Lo pasamos, venimos por aquí, seguimos por aquí. Este es un tío, por ejemplo, que va súper lagueado. Y nos vamos a una pantalla de estas. Entonces le damos a la F y cogemos una. Me voy a sacar esta vez, antes he estado todo el rato con la Mustang, ahora voy a sacar para probar la Aurora, a ver cómo es. Entonces me llega la nave a la plataforma. Y en este caso me ha tocado a mí. O dos o cuatro. Pues tres. Entonces, yo ahora aquí me puedo retirar. Y me vengo por aquí. Y detrás hay una escalera que pone Hangar, Elevators y Commercial Fly. Nosotros no nos toca hangares porque vamos a sacar nuestra nave. No vamos a ir en un vuelo comercial. Así que cogemos esto, llamamos al ascensor. Con el elevator. El llamado se supone. Y ahora llega, ¿vale? Y vamos aquí y le damos al hangar 3, que es el que nos ha tocado.
Entonces nos está moviendo. Que este ascensor no es que suba y baja, sino que también va por para pa los lados. Entonces, llega, salimos y aquí está nuestra nave. ¡Guau! Uy, qué raro. ¿Dónde tiene hecho la puerta de salida? ¡Ah! ¡Hostias! Este tiene una puerta arriba, qué épico. Yo siempre. Uy. Siempre que he cogido una nave, como era la Mustang, la salida era hacia adelante, pues este es hacia arriba. Vale, nos sentamos en el panel de control, con los pedales y con todo. Y estamos aquí. A ver, esto me encanta, porque cada botón, bueno, prácticamente casi todos los botones funcionan. Ese fly ready, power on, power off, no sé qué. Abrir el exterior. Presionar para no sé qué, motores y luego los mandos que se mueven según esto. Vale, si le damos al F1, vale, abrimos esto, y si le damos al F2, nos abre el mapa este. Vale, bueno, pues F1, nos vemos aquí abajo a las misiones y tenemos aquí de delivery. Por ejemplo, esta me paga 6.000 por llevarlo. De Arc Mining Area 56 on Vuala a Lorville. Se supone que me marca dónde es. Yo creo que lo voy a aceptar esta. The Ninetales need a box of mobile glass computers. Pick it up and taken to. Vale. The Ninetales. O sea, los de Ninetales necesitan una caja de mobile glass. Pero no sé si aceptar estas o las de general. Voy a aceptar una de estas, a ver. Ahora, esta sí me aparece, por ejemplo. Puedo abandonar, puedo hacer. Vale. Pica box mobile computers from del orfanato. Es que tengo que encender. Uy. Me ha cargado durante un momento. Tengo que encender la nave, creo. Si vamos a la R, ponemos la nave lista. Y de mientras se va cargando los escudos. Y a ver si me deja ver el mapa ahora. A ver, yo creo que hay que ir aquí, pero no sé. Que yo creo que hay que ir ahí. Vamos a pedir que nos abran, que esto es muy fácil. Mantenemos la F. Voy a buscar una pantalla. Es que en realidad, mira, tengo aquí la pantalla de comunicaciones. Ups. Vale, y pedimos que nos abran. Que nos abren arriba, ¿verdad? Sí, qué guapo, chaval. Pero lo que no sé a dónde ir. ¿Sabes lo que te digo? Todavía tengo que acostumbrarme a esto. Si mantengo F. Vale, esto ya está abierto. No quiero reventar la nave, que ya me ha pasado. Que pase lo que Dios quiera. ¡Wow! Vale, he despegado, he despegado. Bien, bien, interesante. Voy a coger más altitud. Voy a coger altitud. La suficiente, porque veis eso naranja que hay, son como unas barreras de que no se puede pasar o algo así, no sé. A ver, y me marca un punto allí. Que eso es pickup, vale. Tengo que ir hacia allí.
sí, vamos a 60.000, sí. Yo no sé, pero no sé, tengo que hacer algo, que se ha quedado, que se ha quedado, vamos a 60.000, sí, pero... El combate, al final se cerrará un nuevo. Por favor, yo tengo que hacer un combate, ¿puedo hacerlo? Pero, en la que me sirvo, pero es aquí, mantener, vale, para, misión, vale. Uf, no puedo, me va a salir, vale, vamos a todo. Vamos a ver cómo vamos a ver. Pero, supongo que cuando se quita la actitud, vamos a ver, en el espacio de la presión. ¿Y yo? Ya, ves, ¿dónde estoy? Ya, pues ya. A ver, vamos a ver. Voy a ver, ¿cómo se joder, macho, ¿cómo se llama? He salido de la atmósfera. Se está calibrando. Ah, vale. Y luego, cuando se haya completado todo, mantener B. ¡Qué épico, loco! ¡Hala! ¡Aleluya! ¡Uy, qué rápido! ¡Hala! Ya estoy en el planeta. Creía que me iba a estampar, te lo juro que creía. ¿Y puedo darle a la B aquí para eso? Espérate, ya sé, voy a subir un poco, ya sé que ahora me como una montaña, ¿sabes lo que te digo? Que además voy rápido. Hostia, me he pasado por un poquito, la verdad. Uy, no hay pista de aterrizaje. Espérate, a ver, ¿dónde puedo aterrizar yo? Voy a aterrizar aquí en medio. Vale, tren de aterrizaje abajo. Aquí como está blanco no veo mucho. A ver, se supone que aquí puedo aterrizar, ¿no? Sí. Suavecito, 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 suavecito. Para abajo, para abajo. Para abajo. Vale, en tierra. Estamos en tierra, señores. Estamos en tierra. Power off. Me voy a bajar.
Qué épico. Voy a cerrar la puerta. Hostia. Ah, se cierra sola. Bien. Qué épica, tío. Me encanta, loco. Me encanta. Hostia, que floto. La gravedad. La pantallita. Una cosa de presurización. Perfecto. A ver, ¿dónde está lo que hay que coger? Uy. Más cajas. No las voy a coger por si acaso. Venga. ¿Puedo? Sí. Vale, se presuriza al exterior. Vale. ¿Y cómo meto yo esto en mi nave? A ver, yo he visto vídeos que el tío iba con una nave tochísima y lo que hacía era dejarla ahí en medio. La caja. Uy, la caja. Ah. A ver, drop, no, place. Ahí. Place. Ahí. No, Espérate. Place, ahí. Yo creo que aguanta. Que no sé, me da miedo. A ver. R. ¿Ahora dónde tengo que ir? Estás House on Selling. Voy a esperar a que se carguen los escudos. De mientras yo me puedo bajar, o sea, es decir, si yo hago así. Ah, qué asco, se apaga. O no, o la nave sigue encendida. Porque si ahora hago Enter Pirate Cheat. No le he dado, ¿eh? Vale, sí, igual. Solo que se apaga la pantalla como para ahorrar, porque ya que no estoy utilizándola. Vale, bien. Los escudos ya están, ¿no? Pues venga, vamos a despegar. Uf. A ver, quiero ver una cosa. Voy a ir para allá. Como se me haya caído la caja, se supone que no. Espérate, 42 millones, dame un segundo. F2. Aquí. Set route. Vale. Salir de la atmósfera. ¿Qué pasa si estoy en el espacio? ¡Oh! ¡Qué rápido he salido de la esta! Y para allí que vamos. ¡Qué épico! Me encanta, tío. Es que esto está guapísimo, de verdad. ¿Qué pasa si soy F4?
Qué guapo. Me encanta. ¿Me puedo bajar? Sí, parece que sí. Y la caja sigue ahí. Me encanta. No voy a tocar nada, me voy a ir montando. Coño, pues... Queda, queda cacho. Ojo que nos acercamos. 700, 600, 500, 400. El drop off. Ah, está en una estación espacial o algo. Porque se frene ya. Espérate, voy a darle un segundito al F2. Estoy aquí, ¿verdad? Amigo, puedo hacer un Quantum Drive aquí. Set route. Vale. Quantum Drive. Is now on. Qué guapo. Como ya he dicho, esto me encanta. Porque no me dejará... Por casualidad. No, no creo. No, no deja. ¿Esto qué son naves? Mejor no comprobar. Sí, son naves. Acelera, Alberto, acelera. Mientras no me disparen a mí. Por favor, que no me disparen estando a 300 kilómetros del destino. Solo pido eso. No me estén disparando, ¿verdad? Si me estrello, ¿pierdo la nave o no? A ver, creo que había como un seguro o algo así, ¿no? No me sale. No me sale rentable. Pues nada. De momento no he entrado en la atmósfera y no quiero entrar porque me reduce la velocidad y gasto más combustible.
Hay gente, tío. Voy a mantener la nave encendida por tema de escudo y eso. Coño, que he llegado, ¿eh? Oh, terminado. ¿Manda dinero? Balance. Toma ya, chaval. 12.000 pavetes. Escúchame. Ups. Mira, tengo un arma. Qué guapo. ¿Con qué botón me la quito? Escúchame, ¿con qué botón me quito el arma? Pues nada. ¿Con el arma en la mano? ¿Con qué botón me quito el arma? ¿Qué le he dado? Pues nada. A lo mejor. Bueno. ¿Por qué se me va para arriba? Tío, no entiendo. Antes que nada, voy a mirar. Al security post este, que como pone security, es bueno. ¿Y para dónde está? ¿Para allí puede ser? Calibrando. Hostia, es verdad, no levanta el tren de. Pues creo que se levanta solo. Coño, ¿me disparan las torretas a mí? Ahí no se puede aterrizar, me da a mí.
Pues no sé a dónde ir. Port Olisar, quiero ir. Escúchame. ¿Eso qué? ¿Dónde es? O sea, ¿eso qué es? Port Olisar, vale. Está aquí al lado, 65.000. ¿Puedo atracar aquí? Uy, qué lazo. Aquí sí que puedo atracar, ¿no? En Puerto Lizar. Vale, weapons offline. Vale. Está rayando, quería que me iban a atacar. Hombre, obstructing landing area es porque quiero aterrizar, no. Es que no es como esto. A ver, recargar. Ah, amigo. Tengo que recargarlo, vale. Vale. Lo pillo, lo pillo. Landing complete. Vale, voy a apagar los motores, que esto es este botoncito, power off. Vale, si me salgo. Oye, ¿y la nave que tengo en mi cama? O sea, es que he visto vídeos que tú para desloguearte y eso, tienes que meterte y como que dormirte en una cama o algo así. Enter bed. ¿Puedo hacer algo? Ah, F. ¿Has visto? Pero voy a visitar a esto a ver qué hay. Ya que, bueno, creo que no mucho, 12.000, pero bueno, por lo menos algo que tengo, ¿sabes lo que te digo? Luego, para editar esto, un vídeo de una hora para editarlo. Me voy a cagar. Nave cerrada y todo eso. Oye, un tío. ¿Y por dónde se supone? Ah, por aquí, por la escalera. A ver, recuerda, ¿eh? C02. Escúchame.
Puertecita, no te me cierres tan rápido. Presurizando. Life Fire Weapons. Hostias, tienda de armas. Hostias. 670. ¿Y una de estas cuánto cuesta? 3.000. Hostia, pues puede ser. Me podría comprar una de estas en realidad. Pues no sé qué hacer. Un momento, ¿cómo que touch screen? Weapons. Hola. Uy, ¿esto qué es? Granadas. Bengal. Uf, está guapísimo en realidad esto, ¿eh? Garrity. Ah, ropa o algo así era, creo. ¿Eh? Buah, tío. Me flipa este traje. Mi madre partiéndose el culo, puta madre. En realidad me flipa ese traje, pero ¿cuánto cuesta? No sé, me cuesta demasiado, me da a mí. ¿Y este? Undersuit Red Black. Undersuit. ¿Y este qué es? Venture Core Sea Green. Esto ya iré viendo yo más adelante. Landing pad. Esta zona así oscura. Coño. ¿Aquí qué hay? Ah, aquí está el centro. Esta está en el área 18 y está en Port Olisar. O sea, que está aquí en el C01. Vale. Qué guapo el holograma. Aunque no sé, no sé. Los he visto más conseguidos, la verdad. No voy a engañar. Administración. ¿Puedo hablar con este tío? Make a pickup. How it's going. Vale, we don't care, ¿eh? ¿Puedo coger esto? Estaría guapo. Landing pad, y aquí cae. Voy a mirar qué es esto. Dumpers Depot. ¿Esto qué son? ¿Cajas? Coño. Pues sí, son caritas, ¿eh? No sé ni lo que es, así que prefiero no meterme. Casaba outlet. ¿Ropa? ¡Ay, va la hostia! ¡Que hay ropa! ¡Qué guapo! Y esto me lleva. Deck 1, administración. Pues me voy a ir a mi nave y me voy a desconectar. Del acero, vale, por aquí. Cycling, depresurizado. O sea, que acaba de pasar alguien por aquí. ¡Oh, tía, qué susto! Me ha dado, hermano. Este tío tiene un arma, ¿eh? Por aquí. Y ahí está mi preciosa nave. ¿Cómo ha aparcado? ¿Por qué pone como este humo así raro? A ver si me lo ha dejado encendida o algo, ¿eh?
Yo le dio power off. Que me acuerdo. Me voy a la cama. Venga, túmbate. Y... ya. Logout. Exit bed, no. Logout. Oh, what the fuck. Perfecto. Ya está, me he pasado el juego. No, ¿te imaginas? Está muy guapo el juego, la verdad. Me esperaba que iba a tener menos cosas que hacer, pero la verdad es que sí que tiene, y bastantes. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí mi primera misión, chaval. Anda que no ha costado, y las naves están luchando. Menos mal que no me han disparado. Pero bueno, no, no os molesto más. Hasta luego.